Señoras y señores, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Sean tan amables de tomar asiento, damas y caballeros. Presiden este evento de entrega de la rehabilitación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales El Crestón, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El ciudadano contador público Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa. Saludamos con el mismo agrado a los integrantes del Gabinete Legal y Gabinete Legal Ampliado, así como las autoridades federales, estatales y municipales que hoy nos acompañan. De igual manera, a los medios de comunicación y público en general. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hace uso de la palabra el ciudadano contador público Mario López Valdés, gobernador del estado de Sinaloa. Muy buenos días tengan todos. Quiero decirles que como gobernador del estado siento una enorme alegría que esta sea la quinta ocasión que nuestro presidente, nuestro querido presidente, nos visite. Y a nombre de todo el pueblo de Sinaloa, quiero darle la más cordial de las bienvenidas, licenciado Enrique Peña Nieto. Hermosa mañana, semana de Pascua, hermoso lugar del territorio nacional. Aquí José Alfredo dijo que hasta el más pobre se siente millonario. Esta es la perla del Pacífico y quiero reiterarle nuestra gratitud por el apoyo que le ha dado a nuestro estado. Déjeme comentarle, presidente, a ustedes, a todos, que Sinaloa y Mazatlán están de moda. Esa obra, que es un eje carretero, Mazatlán-Durango hasta Matamoros, nos ha permitido a los sinaloenses y a los mazatlecos tener la cifra de visitantes más grande de la historia. La derrama económica que nunca habíamos tenido, así es que los mazatlecos se andan riendo solos. Es cosa de ver a Carlos Verdeguer nada más. Señor presidente, usted nos ha ayudado con las amenazas que la naturaleza nos ha puesto en Sinaloa, en las heladas, en las sequías. Recuerdo que con el huracán Manuel usted se hizo presente, estuvo con nosotros, apoyándonos,
está con nosotros en el proyecto del gas natural que le abre a Sinaloa un panorama de crecimiento y le va a poder permitir diversificar sus actividades, a tal grado de que estamos muy avanzados en los trámites para poner una planta de fertilizantes, la más grande de Latinoamérica, que nos va a poder permitir hacer de nuestro campo sinaloense y mexicano mucho más productivo. Hoy estamos viviendo una época distinta en cuanto a la conformación económica en la entidad, ya que el turismo pasa a ser la primera actividad en la aportación de nuestro Producto Interno Bruto y estamos muy contentos. Este es el destino familiar preferido de las familias mexicanas. Hay una empresa de clase mundial que está promoviendo más de 60 mil destinos turísticos en 190 países y la noticia es que encontramos que Mazatlán es el cuarto destino más vendido después de Miami, Río de Janeiro, Cancún y Mazatlán. Lo quiero decir porque hay cosas que no se conocen y esas son cosas trascendentes. Sinaloa hoy vive del turismo, de sus riquezas, del afán de su gente, de la alegría, del entusiasmo que su gente pone. Hoy viene usted a entregarnos dos obras de infraestructura importantísimas. Esta planta del Crestón y de manera simbólica la inauguración de una planta de tratamiento en Culiacán, en la planta sur, que nos permite poder presumir un poquito que no hay nadie en el país que tenga más plantas de tratamiento que Sinaloa. Tenemos 233 plantas de tratamiento. En Sinaloa tratamos el 98% de las aguas negras, cuando a nivel nacional andamos un poquito abajo del 50%. Viene también a entregarnos un buque de investigación pesquera y oceanográfica a un estado que es el líder nacional en la producción pesquera. Nos va a ser muy útil. Tenemos la fortuna de colindar con el mar más rico en especies, pero hemos estado muy limitados en nuestra exploración, en nuestra explotación, y creo que invertir en un barco como este nos va a poder llevar a descubrir cosas que hay en las profundidades y en especies que hasta ahorita no hemos conocido. Siempre su visita, señor presidente, pues es gratificante para los sinaloenses, para mí como gobernador. Decirle que en Sinaloa vemos con extraordinarios ojos su compromiso con el país. Creo que usted tenía dos caminos, haberse dedicado a administrar las miserias de crecimiento que tenía nuestro país, nuestra nación, o haber entrado por el camino de las reformas. Y un estadista es aquel que paga el precio por meterse a la competencia. Gracias a eso, México hoy está de moda, tiene reconocimiento. A nosotros nos toca hacer la otra parte. Hacer que esas grandes reformas y las modificaciones al marco jurídico de veras le sean útiles a la patria. Con nosotros va a contar y con los sinaloenses. Esta es gente buena. Es gente trabajadora. Nosotros, presidente, con el 2% de la población, el 3% del territorio, el 6% de los litorales, le damos el 34% de los alimentos y los ponemos en las mesas de los mexicanos. Queremos ser sus mejores aliados en la cruzada nacional contra el hambre. A pesar de las adversidades, porque no nos ha ido bien en estos 4 años, pero teniendo un apoyo y un respaldo como el del gobierno de la República, sé que habremos de solventar problemas que traemos de momento. No hemos podido vender nuestro frijol como quisiéramos, vamos a tener problemas, o tenemos problemas con la comercialización del maíz, pero aquí tiene usted un secretario que ha sido muy solidario con Sinaloa, muy enterado del tema y que nos ha ayudado enormemente y creo que en esta ocasión vamos a salir airosos en esos problemas de mercado que a veces el gobierno se siente un poco incapaz de poderle dar respuesta y que el productor a veces no entiende. Pero Sinaloa sentirá el apoyo
porque así lo hemos venido sintiendo, señor secretario Enrique Martínez y Martínez, en todos los momentos que hemos vivido. Somos de los estados que estamos creando infraestructura. Esa carretera Mazatlán-Durango nos obliga a pensar en el desarrollo de los puertos de Mazatlán y Topolobampo. Somos la puerta de entrada de un corredor económico del norte, que es la ruta más corta para unir a las dos potencias de Asia con la parte este de Estados Unidos, que estamos trabajando 8 gobernadores y que su última visita en la CONAGO usted autorizó unos recursos para ir trabajando en el puerto de Mazatlán, y le quiero agradecer mucho ese apoyo por esa visión de estadista que usted tiene con esta entidad. Tiene acá a nuestro amigo doctor Korenfeld, que nos ha permitido a los sinaloenses ir mucho, muy arriba en los índices de agua potable, drenaje y saneamiento. En agua potable traemos el 98% de la población con ese servicio. En alcantarillado traemos el 95% y en saneamiento el 94%. Hoy tenemos dificultades porque a veces el espíritu de los agricultores de Sinaloa es no quedarse con ganas de sembrar la tierra, y me han encomendado que le haga una solicitud pública que ya la cabilé y que seguramente él nos habrá de dar respuesta. Es que tenemos 45 mil hectáreas de cultivo en pie de sorgo que necesitamos que nos ayude con unos 100 millones de metros cúbicos, que parece ser, pero el que sabe es David, no pone en riesgo a los niveles de las presas de Sinaloa. Así es que es un planteamiento respetuoso, y agradecerle al final de todos todo el apoyo que le da a nuestro estado. Los recursos del Fonden ya empezaron a llegar. Agradecer mucho que le haya dado a Sinaloa el mismo tratamiento que le dio a Guerrero, porque quiero que sepa que aquí en Sinaloa usted cuenta con el pueblo y el gobierno para mover a México. Siento muy orgulloso de los sinaloenses, que es gente de trabajo. Siento muy orgulloso de Sinaloa, de mi patria y de usted, presidente, y de hacer equipo con usted. Sepa que tiene unos guerreros para construir esa patria justa, ordenada, esa patria con crecimiento, con buena educación, y que aquí queremos ser sus mejores aliados, y que en esta pluralidad democrática, en esta época que le ha tocado a usted crecer, pues valoramos mucho lo que usted hizo con las reformas y el Pacto por México, y que en Sinaloa tenemos compromisos por Sinaloa también para avanzar en la tarea política. Me causan enorme satisfacción saludar a quienes nos distinguen, como es el secretario de Semarnat, que ya nos autorizó los permisos para que se construya esa planta de fertilizantes, como es el secretario de Agricultura, que es uno de los secretarios más de mayor trascendencia con nosotros, David Korenfeld, los alcaldes de Culiacán y de Mazatlán, nuestro anfitrión, bueno, y nuestro paisano David López, con quien no le fue muy bien conmigo en el golf, pero que está pagando su cuota de paisanaje muy bien con Sinaloa. A los poderes legislativo, a sus representantes y a los poderes judiciales, gracias por acompañarnos, por hacer una grata recepción para el presidente, al representante de la Marina y al representante del Ejército, gracias por luchar para tener un Sinaloa en paz, con tranquilidad, y que hoy 1,300,000 visitantes en Semana Santa vinieran a dar testimonio que Sinaloa es un lugar para visitarlo sin ningún riesgo de ninguna naturaleza. Saludo a los representantes de los partidos, a los delegados federales. Saludo de manera especial a don Antonio Toledo Corro, ex gobernador de Sinaloa, al rector de la universidad y a los representantes de los sectores y organismos, y de manera muy especial a mis amigos y amigas de la prensa nacional. Los que no han conocido a Sinaloa más que en las giras están invitados por mí para que vengan y puedan dar testimonio de lo que aquí estoy diciendo no es ninguna mentira.
Sinaloa está de moda, igual que Mazatlán, y Sinaloa está alegre por su visita, señor presidente, y congratulados porque vamos creciendo. Muchos de los temas que algunos de ustedes me encargaron lo voy a tratar en privado con él, para no alargar mucho esto, y decirles que a nombre del gobierno del estado, de todo este pueblo, le doy la más cordial de las bienvenidas a todos, y como siempre, van a quedar cosas gratísimas de esta quinta visita suya, y esperamos recibirlo pronto con la sexta, porque esta fue como de pasada, porque viene de Sonora a pavimentar el camino con ellos, tan felices, pero los que los vamos a usar somos nosotros con esa carretera que va a ser allá. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, se proyectará el video de las plantas de tratamiento de aguas residuales El Crestón y Culiacán Sur. El aumento acelerado de la población en Sinaloa, con el consecuente incremento de la demanda del recurso hídrico para su uso en labores domésticas, industriales y turísticas, ha dado como resultado la contaminación de mayores volúmenes de agua, que al no recibir tratamiento, son devueltos al medio ambiente, ocasionando contaminación y daño al ecosistema. En Mazatlán, la planta de tratamiento El Crestón, construida en 1984, fue la única planta con que contó la ciudad durante casi 3 décadas, pero al aumentar las aguas residuales, esta infraestructura fue sobrecargada, repercutiendo en la calidad de agua de salida que era vertida a la bahía de Mazatlán. Ante esta situación, con una inversión superior a 227 millones de pesos, se llevó a cabo la ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales, El Crestón, agregando el tratamiento biológico para llevar el agua a un nivel secundario, por lo que ahora la planta puede tratar un volumen escalonado de 900 litros por segundo de aguas residuales, que serán vertidas al mar con una mayor calidad en beneficio de las playas y ecosistema de la bahía. Paralelamente, se invirtieron más de 381 millones de pesos para construir 2 plantas, Urías y Norponiente, que en conjunto con El Crestón, integran el sistema de saneamiento local, a través del cual son tratadas, de acuerdo a la normatividad, todas las aguas residuales que genera Mazatlán, en beneficio de más de 380 mil habitantes, fortaleciendo además la actividad turística. Por otra parte, en Culiacán se invirtieron más de 133 millones de pesos para ampliar y modernizar la planta de tratamiento Culiacán Sur, en donde además de mecanizar el sistema de desalinación, fue construida la infraestructura necesaria para tratar el agua residual generada por más de 140 mil habitantes a un nivel secundario, lo cual permitirá reutilizar el agua en la agricultura, beneficiando a 720 hectáreas de forma inmediata. Los trabajos realizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales El Crestón y Culiacán Sur permiten alcanzar el 100% en cobertura de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de Mazatlán y Culiacán, impulsando los ciclos productivos, beneficiando a la población, la actividad turística y generando beneficios importantes para el medio ambiente. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Con agua. Semana. Gobierno de la República. Cedemos la palabra al ciudadano doctor David Korenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional del Agua. Con su permiso, señor presidente, señor gobernador, señores secretarios, distinguidos miembros del presidium, me da mucho gusto saludar y estar en esta planta con esta maravillosa vista y comentarles el día de hoy que estamos inaugurando 2 plantas y vale la pena tomar unos minutos para explicar para qué se construyen plantas y para qué sirve vigilar la óptima operación de las mismas. En el país, las plantas de tratamiento, el primer uso que tienen es un tema de reuso de la misma. El segundo, que es un tema más avanzado, es un tema de intercambio, dejar utilizar agua potable para poder utilizar agua tratada en otros procesos que permita cumplir la norma y con eso, esos volúmenes que nos ahorramos de agua potable, dotarlos a la ciudad. Pero hay otros muy importantes que son descarga a cuerpo de agua y descarga al mar. Esta planta, si ustedes pueden hacer una analogía, de aquí a la entrada hay aproximadamente 100 metros
Si volteamos hacia el mar, hacia la Piedra Blanca, hay aproximadamente un kilómetro. Quiere decir que esta planta, con responsabilidad y cumplimiento de norma, no descarga directamente aquí a la bahía, porque los sólidos suspendidos quedarían muy cerca y la propia marea arrastraría toda la descarga hacia la propia bahía. Por lo tanto, se está descargando 800 metros y 17 de profundidad para que tengan una coexistencia con el tema marino y puedan lograr hacer una integración total y que no tenga el mínimo contaminante la bahía de Mazatlán. Esto quiere decir que esta planta es una planta eminentemente para servicios turísticos, porque su posición hace imposible que esta agua se pueda utilizar para otro uso. De lo caso contrario, esta planta tendría que hacer un balance integral con las otras dos para efecto de lograr poder mandar más tratamiento a las otras dos plantas, pero eso será un tema que estamos analizando con el ayuntamiento. Lo más importante de esta planta es que, más allá de que pasen los gobiernos municipales, la Conagua acompañe el proceso de operación de estas plantas y garantice que estas plantas se operen con calidad para darle la certeza a miles de turistas y miles de personas que viven aquí que este es un lugar 100% seguro y que no hay descargas al mar de ninguna agua que no ha sido tratada. Por otro lado, la planta que está usted inaugurando a distancia es una planta de otro tipo de uso. Es una planta que permite en la región poder reutilizar el agua y poder darla a 720 hectáreas de cultivo y poder utilizar esa agua en actividades agropecuarias y agrícolas. Y además esa planta tendrá la capacidad de poder incrementar hasta 1.500 hectáreas con una operación adecuada y poder garantizar un tema de sustitución, quitarle presión a la ciudad de dar agua potable y poder administrar mucho mejor los volúmenes de agua que se requieren para la siembra en este estado tan productivo. Por eso estas dos plantas, más allá de ser plantas totalmente distintas, cumplen un fin, cada una en su lugar, y lo que permite es que acompañemos a los organismos municipales. Pero también cabe destacar que estamos hoy en una ciudad que cumple el 100% del tratamiento de sus aguas y la hace una de las ciudades que podemos levantar la bandera, sin confiarnos, porque con el crecimiento que tendrá esta ciudad, tendrán que seguir invirtiendo todos los días en infraestructura para garantizar no perder el 100% de tratamiento. Y lo mismo pasa para Culiacán. Señor presidente, el tratamiento es un tema de responsabilidad. El tratamiento se construyeron muchos años por administraciones pasadas, muchas plantas que se abandonaron y sus instrucciones son muy claras desde el principio. Vamos a vigilar y acompañar, porque no solo es vigilar, vamos a acompañar a los organismos municipales en esta tarea y darles incentivos como un programa que usted aprobó en el presupuesto, que es un programa de incentivos al tratamiento. Una vez que cumplen, podemos darle una parte del tratamiento con recurso federal para efecto que sigan tratando. Estas dos plantas garantizan la posibilidad de poner ejemplos en otras partes del país cómo se puede traducir la armonía de tratar las aguas con un fin específico, porque no se debe de seguir construyendo ninguna planta en el país que no tenga un fin específico con el agua, y aquí el fin es el turismo. Terminar, señor presidente, diciendo que seguimos construyendo una gran infraestructura de esta índole en el país y que estas plantas van a tener el acompañamiento, como lo dije, en todo momento. Por el tema que platicó el señor gobernador, para no ser omiso, quiero ser muy responsable. El tema de la administración del agua requiere compromisos muy claros. Sería irresponsable de mi parte seguir pensando como el pasado, que hay que apostarle a que va a llover. Ojalá pudiéramos tener ese mecanismo de saber dónde llueve y dónde escurre. Hice el compromiso con el gobernador de analizar un volumen especial para los agricultores de esa zona y que los agricultores, aquí está el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, hagan un compromiso también que en el caso de que no exista la precipitación adecuada en los meses siguientes, el primer uso que tenga el agua sea el público urbano, que quiere decir el consumo humano de las familias de Sinaloa, y que ustedes están adelantando el uso del agua que tuvieran en el futuro, pero
para efecto de garantizar el consumo y la posibilidad de que las familias tengan asegurado que no les falte agua, aún con condiciones adversas, que hagan ese compromiso los usuarios agrícolas. Y firmado. Y además, no van a ser 100 millones, vamos a utilizar lo que realmente necesitan, porque es la instrucción del presidente, usar el agua con fines específicos y seguir generando alimentos, pero con responsabilidad en la administración del agua. Señor presidente, muchas felicidades. Toma la palabra el ciudadano Carlos Verdegués Sacristán, empresario hotelero. Muy estimado señor presidente de la República, muy estimado señor gobernador, muy estimado señor presidente municipal, a todos los miembros del presidium, señores secretarios, señores directores, bienvenidos a Mazatlán. Hace poco más de un año tuve la oportunidad en Culiacán y posteriormente en Riviera Nayarit conocer su plataforma en materia turística. Un cambio trascendental fue su disposición de ayudar a los destinos turísticos ya existentes a mejorar radicalmente su infraestructura y ayudarlos de manera especial con los esfuerzos de promoción turística. Hoy, las ideas, los pensamientos, el discurso se hacen realidad con la terminación de esta trascendental obra de infraestructura turística ambiental. ¿Cómo concebir un destino como Mazatlán sin antes resolver cualquier cuestionamiento válido que se hubiese podido haber hecho de organismos internacionales y nacionales ambientales sobre las descargas de aguas no tratadas al mar? Esta obra que hoy inaugura nos permite con tranquilidad afirmar que en materia ambiental dimos un paso gigantesco a nivel nacional. Señor presidente, Mazatlán requiere de todo su apoyo para poder seguir invirtiendo en toda su infraestructura costera y de playas. Respetuosamente le propongo lo siguiente: que sea Mazatlán el puerto piloto para poder terminar con todo el proceso de mejora urbana. Un programa que incluya la reparación de sus avenidas turísticas, de su señalización, del orden en sus playas, del relanzamiento de su centro histórico y de su programa cultural, del sistema de drenaje que en algunas partes presenta ya problemas. Un programa que incluya el apoyo de las entidades federales y que sea Mazatlán la muestra de cómo se puede transformar y apoyar a un destino turístico ya existente. Señor presidente, los felicito por ser coherentes, por arriesgar y creer en esta gran responsabilidad que es poner primero y por arriba de todo el cuidado irrestricto de nuestros mares. Muchas gracias. Invitamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, a poner en marcha la planta de tratamiento de aguas residuales. Le acompaña el ciudadano gobernador del estado de Sinaloa. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor gobernador del estado de Sinaloa, le agradezco sus palabras de bienvenida, su mensaje, la calidez con la que invariablemente nos ha recibido en esta tierra amable y generosa de Sinaloa. Le agradezco además la invariable disposición que su gobierno ha tenido para que sumemos esfuerzos, para que tengamos una mayor coordinación, el gobierno de la República y el gobierno estatal, y podamos atender los diferentes temas, desafíos, necesidades que los sinaloenses tienen. Me da mucho gusto saludarle. Insisto, agradezco esta anfitrionía y al saludarle también quiero reconocer la presencia de los poderes del estado de Sinaloa, de las autoridades militares y también de distinguidos invitados que hoy nos acompañan. A mí me da mucho gusto que aquí está David López, quien es sinaloense, pocas veces ocupa el presidio. Él es el coordinador de prensa, pocas veces tiene lugar en los presidios, pero me hace el favor de apoyar. Y creo que cada vez que viene el señor gobernador aquí, los políticos sinaloenses inquietan mucho, pero no hay razón para ello. No debe haber razón, porque David está en lo suyo, trabajando en la comunicación social y apoyando al presidente de la República. Pero nunca mates esperanza alguna, mi queridísimo gobernador. Bueno, aquí están secretarios del gobierno de la República, el director de la CONAGUA, nuestros delegados federales, el señor presidente municipal de Mazatlán, le agradezco, señor presidente, también su hospitalidad, autoridades del orden estatal, del orden municipal, o de los órdenes municipales, legisladores federales, locales, y esta representación de la sociedad sinaloense, particularmente de Mazatlán, de Culiacán, que hoy nos acompaña. En este espacio reducido, pero cálido, y que yo agradezco de verdad estas muestras de afecto que tiene para con su servidor. Y señor gobernador, no es una visita de paso, es una oportunidad solamente de reafirmar el compromiso que tiene el gobierno de la República para trabajar al lado de los sinaloenses, de trabajar con su gobierno constituido y de seguir impulsando el desarrollo, el progreso y condiciones de bienestar para los habitantes de Sinaloa. Venimos efectivamente el día de ayer a hacer una gira de trabajo intensa por el estado de Sonora, estado vecino de Sinaloa, en donde inauguramos varias obras de infraestructura carretera y que, como bien lo ha señalado el señor gobernador, están en Sonora, son para los sonorenses, pero sin duda son vías de comunicación que vienen a promover una mejor conectividad y competitividad de toda la zona noroeste de nuestro país. Y eso incluye a Sinaloa. Los productos, las personas que transiten hacia el norte de nuestro país, a la frontera norte, al comercio hacia Norteamérica, van a transitar por estas vías de comunicación. Ayer anuncié la modernización de una carretera que, si bien impacta al estado de Sonora, impacta de manera muy significativa el desarrollo y la conectividad del estado de Sinaloa, que es la carretera que irá, o que vaya, pero que ahora habrá de modernizarse, ampliarse de Don a Nogales, y que tiene una longitud de más de 670 kilómetros. Fue el compromiso que el día de ayer hice y que deberá tomarnos 2 a 3 años la conclusión de esta obra, que es parte del compromiso del gobierno de la República y que sin duda beneficia al estado de Sinaloa. Pero al mismo tiempo y en congruencia con lo que el día de ayer celebramos, que fue el Día de la Madre Tierra, señor secretario de Medio Ambiente, es un evento que no puede quedar aislado y que debe acompañarse de varias acciones y esfuerzos precisamente para impulsar la sustentabilidad de nuestro país, que significa lograr la convivencia armónica, el crecimiento y desarrollo económico, pero también hacerlo con respeto al medio ambiente. El día de ayer recorrimos allá en aquel estado de Sonora una belleza natural que es patrimonio de México, patrimonio de la humanidad, y hoy aquí estamos entregando obras muy importantes para Sinaloa que acreditan el respeto que Sinaloa
tiene para con el medio ambiente. Y que estamos entregando dos obras de relevancia, que son estas plantas de tratamiento, que estoy seguro a veces se quisiera inaugurar a distancia, como la que inauguramos en Culiacán, pero, y ustedes suponen, ¿por qué? Porque, por lo que por sí mismo habla, pero estas obras permiten precisamente tratar el agua. Ya no doy mayor explicación sobre el tema, creo que el director de Conagua nos ha dado una amplia lección de por qué es importante tener plantas de tratamiento, sea para descargas limpias al agua, al mar o a otros vasos de agua, sea para reuso, sea para uso industrial, sea para riego. Cualquiera que sea el destino del agua tratada, es actuar con responsabilidad en el tratamiento de aguas residuales. Pero aquí hay algo muy importante, señor director de Conagua, y esta es la instrucción que hoy le quiero encargar. Precisamente en la revisión que estamos haciendo en el marco normativo para la administración del recurso hídrico del país, debemos considerar los mecanismos que aseguren que las plantas de tratamiento de agua que hay aquí en Sinaloa y en todo el país tengan viabilidad para su buen uso, su buena operación y que realmente cumplan con el objetivo para el que son construidas. Porque ocurre que muchas veces inauguramos este tipo de plantas. No es el caso ni de Mazatlán, ni de Culiacán, ni de Sinaloa, pero sí pasa en otras entidades y en algunos municipios especialmente, que muchas de estas obras dejan de operar porque el costo de operación es inviable o simplemente porque no hay una adecuada administración. Lo que tenemos que asegurar a través de mecanismos legales que nos permitan ahora impulsar en la revisión que hagamos de la Ley de Aguas de nuestro país es precisamente la debida operación, entre otros aspectos, de las plantas de tratamiento que hay en el país. Y que realmente nos convirtamos en un país referente y modelo del respeto que hacemos a nuestro medio ambiente. Yo quiero felicitar a Sinaloa, señor gobernador, porque con estas plantas, las que hoy estamos inaugurando a distancia en Culiacán y esta del Crestón, aquí en Mazatlán, estas dos ciudades, como lo apreciamos en el video, se convierten en dos ciudades que tratan al 100% sus aguas residuales. Felicidades a los sinaloenses por su compromiso con el respeto al medio ambiente. Y déjenme, para que no sea de paso, señor gobernador, para que realmente acreditemos que aquí está el gobierno trabajando. Hay obras que seguimos en proceso de construcción. Está el libramiento de Mazatlán, que es una obra muy importante, con una inversión de más de 1,000 millones de pesos que está en proceso. Vamos a modernizar la carretera precisamente interregional entre Sinaloa y Chihuahua, más bien lo que es Culiacán de Parral, que es un compromiso y que también está en proceso esta obra de más de 1,400 millones de pesos, que es modernizar la infraestructura carretera de impacto para Sinaloa y de impacto para la región, pero adicionalmente, precisamente porque Sinaloa es el granero del país, es un estado productor de alimentos, no solo para los sinaloenses, para todos los mexicanos, y que desde aquí muchos alimentos son consumidos en otras partes del mundo. Tenemos que garantizar precisamente que esta siga siendo una entidad que apuntale el desarrollo agroalimentario del país. Y para eso tenemos dos compromisos muy importantes. La presa Santa María, que es parte de un compromiso y que demandará una inversión superior a los 6,000 millones de pesos y que hoy reafirma el compromiso para llevar a cabo esta obra que estamos próximos a iniciar, la presa Santa María. Y la otra es el levantamiento de bordos de uno de los canales de riego más importantes, que es el canal Umaya, y que vamos a levantar los bordos con una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos. Esas son las inversiones que tiene comprometidas el gobierno de la República, que vengo aquí a reafirmar, estamos en proceso de realizarlas para beneficio de todos los sinaloenses. Y señor gobernador, porque no quiero extenderme después de que ya hemos inaugurado estas obras, pero me da mucho gusto recoger aquí el testimonio de Carlos, un empresario hotelero, prestador de servicios turísticos, conocido de todos ustedes,
recoger de él un testimonio del impacto que ha tenido la infraestructura carretera que se ha construido, especialmente esta carretera de Durango a Mazatlán, que demandó una inversión de más de 28 mil millones de pesos, que fue una obra que fue construida prácticamente durante 3 administraciones, que nos tocó precisamente llevar a cabo la última etapa en la construcción de esta importante obra carretera, pero que finalmente el haberla construida y concluir la construcción de la misma le ha dado a Sinaloa y especialmente a Mazatlán una relevancia como destino turístico muy importante. Es realmente grato saber que en este periodo vacacional de la Semana Santa, Mazatlán tuvo una gran ocupación, que fue uno de los destinos turísticos que estuvo a su máxima capacidad y que eso sin duda proyecta que Mazatlán se venga a consolidar como un destino turístico de clase mundial. Yo retomo la propuesta que ha hecho Carlos y aquí dejo hecho el compromiso para revisar de manera conjunta con el gobierno estatal la forma y las acciones que podamos emprender para modernizar, dignificar el desarrollo urbano de esta ciudad de Mazatlán, que potencie a esta ciudad como destino turístico, insisto, de clase mundial. Que promovamos el desarrollo de infraestructura hotelera, que rescatemos la imagen urbana de Mazatlán y que Mazatlán siga siendo la perla del Pacífico y orgullo de todos los sinaloenses y de todos los mexicanos. Finalmente, señor gobernador, yo le tomo la palabra. Habrá de regresar, usted me las lleva contadas todas las visitas que he hecho aquí en Sinaloa. Yo ya perdí la cuenta, pero seguiré recorriendo, como lo vengo haciendo, todo el país, en el ánimo de encontrarme con la representación de la sociedad mexicana, de dar a conocer lo que el gobierno de la República viene haciendo en todas las regiones del país, en un propósito, impulsar el crecimiento y desarrollo en todo el territorio nacional. Que no sea privilegio de unos cuantos, ni de unas cuantas regiones del país, sino que realmente el desarrollo sea armónico y nos permita realmente que las partes más rezagadas, hoy ubicadas en el sureste de nuestro país y otras con mayor desarrollo, podamos potenciar un crecimiento armónico, homogéneo y que realmente esto depare condiciones de un mejor porvenir a todos los mexicanos. Es cierto que las reformas que fueron impulsadas el año pasado, que hoy el Congreso está trabajando en lo que es su legislación secundaria, son detonantes de crecimiento económico, de mayor desarrollo y progreso para toda la nación. Y esto es algo que estaremos testimoniando en el tiempo. Pero ya desde ahora estamos apreciando avances, obras y acciones que son para beneficio de todos los mexicanos y muy particularmente en esta visita para beneficio de todos los sinaloenses. Dejo aquí un testimonio de gratitud y reconocimiento por la hospitalidad y anfitrionía de todas y todos ustedes y a través de ustedes saludo y reconozco a todo el pueblo sinaloense por su respaldo, por su apoyo y por acompañar el esfuerzo del gobierno de la República para generar condiciones de mayor bienestar para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, agradeciéndole su asistencia. Que tengan muy buena tarde.